Good evening. Good evening. Good evening. Hola, ¿me escuchan? Hola. Yes, teacher. Ah, ok. Vaya, quería estar seguro que me escuchara. Good evening. Good evening. Eso quería estar seguro que me escucharan bien, solo estoy tratando de activar la cámara. Ok, denme un momentito. Faltan tres minutos de todas maneras para empezar, pero quería estar segura si me escuchaban. Ok, lo dejo pendientes. Good evening. Good evening. Good evening. En dos minutitos iniciamos. Thanks. Good evening, guys. Good evening. How, good evening. How are you? Hi. Are you okay? Yes, I'm okay. Yes. How was your day? How was your day, guys? How do you nice. say? Nice. This? Nice. How do you say what? Dia de descanso? My free time. It's my it's, free time. Is your free time? Yes. Okay, excellent. Yes, me too. Okay, you too, Stephanie. Yes. Okay, what about Brenda Leviatoro? How was your day, Brenda? Hi, teacher. Hi, how are you? is good are you okay yes okay excellent now which activity or what activity did you do today what activities did you do today uh, no tengo disponible la cámara teacher Ah, ok. Ok. En mi caso, I have uh, any problem with my camera. En este momento estoy tratando de habilitar mi cámara, pero vamos a tener la clase así. Voy a tratar de, de arreglarla en el transcurso de la clase, pero lo, lo importante es que el audio lo tengamos y ya le voy a poner el, eh, la presentación. Ok. Now, can you tell me... What are you wearing now? What are you wearing now? ¿Qué están vistiendo ahora? ¿O qué clase de ropa llevan puesta? Wear es vestirse. Es la forma de vestirse. Now, what are you wearing now? ¿Qué están vistiendo ahora? ¿Qué clase de ropa están vistiendo? ¿Qué clase de ropa andan puesta? Can you tell me please? Short t short T shirt? A t shirt? What else? Shorts. Shorts? Yes, and then the answer is I'm wearing a t shirt. Shorts. What else? Sandals shoes? Tennis? Mm -hmm. Tennis. Tennis. Okay, nice. What about Eric? What are you wearing now, Eric? Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. Ah, hoy sí me ven, ¿verdad? Hoy sí. Okay, excellent. Okay, just a minute, please. Vaya. Okay. Now es que tenía problemas con la cámara. Fíjense que no me la aceptaba. No sé qué había pasado, pero ya everything is okay. Vale, voy a poner aquí la presentation de las preguntas que vamos a hacer today. Ok, this is... Here, let me see, here, ok. The, this is the question. What are you wearing now? ¿Qué está vistiendo ahora? Cuando nosotros aquí en el país decimos, ah, yo me puse un vestido, o dice uno, ando puesto un vestido. Pero en inglés no se dice poner, que eh, sería... El verbo sería put que significa poner o colocar, pero en este caso, vestirse, el verbo es wear. Es este, miren. Wear. ¿Ya? Y si, dice, si digo yo, estoy vistiendo, se dice wearing. Wearing. Es vestirse. Por ejemplo, in this case, if I ask you, what are you wearing now? ¿Qué está vistiendo ahora? rope and the puesta and then you, you you told me I'm I'm wearing I'm wearing what I wearing yes I'm wearing I'm wearing shorts. I'm wearing a t-shirt. told me dijo esto, verdad? A t-shirt, shorts, and sneakers, right? Another opinion. What are you wearing now? I'm wearing a sleeping wear. I'm wearing. I'm wearing. Sleeping what? Sleeping wear? Or oh, sleepwear? Yeah. ¿Qué dijimos que era sleepwear? Ropa de dormir. Yes. Like pajamas, right? Yes. yes. Okay, but what kind of sleepwear? Like pajamas? Yes. Because sleepwear is in general es, es ropa de dormir en general, but what kind of of clothes do you wear in right now? Yeah, Pajamas. o short. Pajamas. Pajamas. Okay. Pajamas. Now another another opinions. What are you wearing now? ¿Qué está vistiendo ahora? What are you wearing now? Tell me please, están muy calladitos. Okay, the red or the red, the rest of the class. Tell me. What are you wearing now? ¿Qué está vistiendo? ¿Qué clase de ropa tiene ahorita puesta? Okay, Edwin, tell me. What are you wearing now? i am wearing a t-shirt t-shirt what else uh, jeans jeans what else and shoes and shoes excellent now tell me let me see nelson what are you wearing now, Nelson? Hi, teacher. I'm, Hi. Wearing, I'm wearing black t shirt, short, short. Uh, -shirt. A black t shirt? Short. Uh, short. Yes. yes, what else? Glasses. Uh, glasses. Yes, Soft. glass. Mm -hmm. okay. Glasses. What else? Sock. Socks. Socks. Uh, yeah. Sneakers. Sleep what? Sneakers. 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 Ah, okay. Sneakers. Yeah. Excellent. Another like, let me see, Paola. What are you wearing now, Paola? Good evening teacher. Good evening. I'm wearing the shirt. Yeah what else uh, shorts shorts um, um, como se dice? sandals oh, sandals. Yes. sandals okay now let me see eh uh, Lilian can you tell us what are you wearing now Lilian? Mm, quiero ver. Let me see. Eh, no sé cómo se dice suéter. No suéter. Si es... A suéter. 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 Yeah. What else? Um, D -d Dress. Eh, no. Traje de baño. <laughs> no sé. Ah, no, pero eso está diciendo ahorita. Sí. En este momento está con traje de baño. Ah, no, no, no. No, then, what are you wearing now? Dice, ¿qué está vistiendo ahora? O sea, ¿qué oh, tiene okay. puesto ahorita? Ya. Um, entonces, yeah. un short. Short. What else? Short. Eh, chinas. No ¿Ginas? sé Ya, yeah, Yeah. Sí. Ayer vimos chancletas, right? Ya. Yeah. Por aquí vimos chancletas. Here. Number 11. 11 is. Aquí. Quiero ver. ¿Mm? Dos. need, need, need Algo was... no, así. I... Oh. Flip flops. Es la 31. This one. Flip flops. Flip flops. Yes, flip flops. Um, and The. El... Yeah. Let me see. Okay, here flip flops. What else? These are jeans. Flip flops. Yeah. In a skirt. Falda or dress? Short, short. Short, ah, okay, short. Okay, excellent. Now, can you tell me what clothes do you wear to go to work? Que ropa se pone para ir a trabajar? What clothes do you wear to go to work? Can you tell me, please? Yes jacket a jacket what else jacket yes With. With. Here. what shirt. shirt 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 yes blouse With ¿Cómo se dice? Eh, blusa manga larga. No sé. Yeah, blows. What? ¿Cómo era? Ayúdenle a ella. ¿Cómo se dice? Sería una blusa manga larga. Remember long. this one? Es sleeve long. long, right? Like this one. Mm. Miren. Es long sleeve short. Pero si es una blusa, long sería. Sleeve. Long sleeve. Blouse. Sí. Blouse. Ah, blouse. Yes. Long sleeve. Y blouse. 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 Here. yeah, Ahorita lo vamos a poner aquí. Ok, is. Long sleeves. Blouse. Ya. Yeah. What else? What else? What, what clothes do you wear to go to work? Can you tell me please? Teacher eh, yes. eh, teach, eh, teacher dress? Ah, okay. Teacher dress. No, because teacher es camiseta. En dress es vestido. Pero estaba la de camiseta, camisa de vestir. Estaba. Ah, la que estaba acá. Sí, yes. en this case, let me see. It, um, Number three, number three, dress, dress short. shirt, yes, dress shirt. Eh, que era camisa de vestir, dress shirt, Camisa yes. pero no es manga larga. Sí. Eh, es, es de vestir, es podría ser, se ve como que es manga larga, mire, o podría ser sí. manga tres cuartas, que eh, yo les mencionaba ayer que esta podría es igual que esta, prácticamente la 1 y la 3, solo que la 3 se dice camisa de vestir también porque tiene botones, pero prácticamente es casi igual que esta, mire. Ya podría decir, eh, ando vistiendo una camisa de vestir, ya, o puede una long sleeve shirt, ya, una camisa manga larga. Entonces aquí le vamos a poner dress, dress skirt, aquí también, mire. dress skirt short okay Telly. Uniforme, ¿cómo se dice? Uniforme. uniform uniform mm. uniform this one Suic. uniform yes el, lo que es el, el traje suit 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 is Suic. the complete complete jacket and, and pants suit Suit. Ok, y now. esto es aunque sea pantalón y, y, y chaqueta. Yes, si es pantalón okay. y chaqueta del mismo color, es un traje, right? And then, y suit. Sí, es sir. un traje, suit. Tell me. Vaya, y en esta pregunta, ¿cómo se contesta correctamente? Porque en la 2 es: I am wearing the. The teacher y um, Así empieza a decir. Y yeah. en esta otra, ¿cómo se contesta? Ok. Aquí puede contestar. Aquí dice: What clothes do you wear to go to work? ¿Ya? ¿Qué ropa? Entonces usted puede poner: I, aquí le vamos a poner: I'm wearing, yo he visto, I'm wearing a jacket. ¿Ya? Mm -hmm. A jacket, t shirt o shirt. Y así, I'm wearing, casi igual que, igual que este, prácticamente. Ajá, decimos, y yes, es igual, right. decimos, I'm wearing, yo he visto una chaqueta, un vestido, por ejemplo, la dress, un vestido, a skirt, una falda, suit, un traje, ¿ya? Yeah? It's the okay. same. Yes, gracias. Okay. O también podría contestar así, mire. Usually, que es usualmente, I'm okay. wearing. Usually, I'm wearing a jacket, a dress, a skirt, a suit. Usualmente okay. me visto o me pongo una chaqueta, un vestido, una falda o un traje. Ya. Okay. or you. a suit. Okay. You're welcome. Now, number okay. three. Si fuera negativo. Si es negativo, depende. ¿Cómo le preguntaría usted? I am not. Yes. Si fuera negativo, va, y si usted le pregunta, por ejemplo, ¿Are you wearing.? ¿Y? Are you wearing address? dress? Ok, usted le está preguntando a alguien. ¿Are you wearing address? dress? ¿Está usted vistiendo un vestido o anda un vestido? Are you wearing a dress? Si él le dice que no, ¿cómo sería la respuesta en negativo? No, I'm not wearing a dress. Si sí es completo, right? A dress, I'm wearing a, a suit, for example. Estoy vistiendo un traje. Ya, yeah? I'm wearing a suit. Okay. Si fuera en negativo, right? Y si es una respuesta corta, solamente puede decir, no, I'm not. No, I'm not. Una respuesta corta. No, no lo estoy vistiendo. Y aquí puede decir, I'm wearing not. También aquí tenemos tres formas de responder. Miren, no, I'm not is a a negative, negative, eh, una short answer en negativo una respuesta negativa no I'm not o decimos I'm not wearing a dress no I'm not wearing a dress is the second answer and the third one I'm wearing a suit Esta es la continuación de la dos no I'm wearing I'm not wearing a dress no no estoy vistiendo un vestido I'm wearing a suit estoy vistiendo un traje ya yeah? is okay Medication. Ok, now number three, which is your favorite clothing item? Item, it means el artículo, ¿qué artículo le gusta más? Oh. Which is your favorite clothing item, ¿qué artículo le gusta más de la ropa? ¿Ya? Yeah? Item, ¿Cuál es, o, o ¿cuál es su prenda favorita? Which is your favorite clothing item? ¿Cuál es su prenda favorita? Tell me, please. I need sure. your answers. Sure. My favorite. Yeah. Mm -hmm. My favorite clothing cool. is. Yes. Um, jeans, uh, a Jeans. And then, in this case, is R. Es R porque me está diciendo dos. Yeah. My favorite clothing are jeans and t shirt. And t shirt. Yeah? Okay. Yes. Another. Which is your favorite clothing item, Stephanie? Please activate your cameras. Your answers, please, Stephanie? Uh, I, my favorite clothes are jeans, blouse, and tennis. Jeans, blouse, and tennis. Okay, excellent. Yes. Now, for number four, what color is your favorite t-shirt? Someone help me please with the answer. What color is your favorite T-shirt? My favorite color T-shirt is black. It's black. Another answer. What color is your favorite T-shirt? ¿Cuál es su color favorito de la camiseta? Teacher, en ese caso se puede la respuesta corta. Yes. ¿Cuál sería la respuesta corta? Es, es yes, negro. It's black. It's black. Uh -huh. mm -hmm. It's black. Yes. Así, it's black. Es, yes. Es negra. ¿Ya? O puede decir, my favorite color is black. También, ¿verdad? Cualquiera de las dos. It's black. O oh. my favorite color is black. Here. My favorite color is black. Yeah. Now, number five. What colors look good on you? What colors look good on you? Aquí dice qué colores. Miren what colors. Qué colores se ven bien en usted. Good es bien, right? What colors look good on you? ¿Qué colores se ven bien en usted? O qué colores les lucen más a ustedes? Can you tell me, please? I consider teacher that gray, for example. Ah, and then you can you can tell. In my case, is what color? Gray. Gray. Okay. Yes. In my case it's grace. En mi caso es el gris. Another. Y ahí another se colors. puede responder también que los colores favoritos también son my color favorito. No, en este caso no. Porque aquí le está preguntando okay. qué colores le quedan bien a usted. Okay. Ajá, entonces usted dice, ah, a mí me queda bien el color amarillo. Por ejemplo, mm -hmm. right? mm -hmm. ¿Qué colores considera usted que le quedan bien a usted? Porque hay in algunos colores case. que nos vemos más lindos, ¿verdad? My is, is, no, en mi case. In my are, case is o are? Are um, green and blue. Green and blue. Ok. Nice. Do you have any questions for case? this? Yes en mi chest dark blue en black dark blue en black excelente now do you have any questions for this these exercises sí teacher, yo tengo una pregunta yes tell me en el caso de decir yo pienso que es el gris oscuro ¿cómo tendría que responder eso puede decir, decir, I think. think. Puede decir también, I think, que yo pienso. También puede decir, I believe, yo creo. I sí, believe. ¿Tiene yes. que ser that is o puede ser en contracción de that? No, tiene que ser that is. That ah, is. Okay. Yes, this, I, I believe that is. Green, for example, I believe that it's green. Okay. O también puede decir, I consider, yo considero, I consider that it's green, right? I consider, okay. I believe, or I think, yeah. Okay. Now, okay. okay, another question? Another question? Please activate your cameras. Activate sí. your camera please. Tell me. Para decir vestido largo no se tendría que decir así. La palabra largo solo se dice dress. Vestido largo tendríamos que decir long dress this one. Long, long dress. dress or the opposite short dress. ¿Ya? Yeah. Un vestido corto, un vestido largo, long dress o short dress. Ah, okay. Gracias. Okay, you're welcome. Another question. Another si sí, los colores son pasteles. Color pastel decimos. O sea, ah, suavecito. nosotros decimos color pastel, que es un color suavecito, pero el color Ajá. pastel para nosotros es como en general todos los colores suaves, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es algo propio de nuestro país. Porque tendríamos ah, okay. que decir ya el, el nombre correcto, los colores suavecitos, ¿verdad? Ya sea light, uh -huh. lo que estábamos viendo ayer, ya. Yeah. Now, another question. No. And then continue with this part. Eso es una, una, una. Eh, también continuación de lo de ayer. Es un, un refuerzo de lo que estuvimos viendo ayer de la forma de vestirse. ¿Cómo voy a preguntar con wearing? ¿Cómo voy a contestar? I'm wearing, estoy vistiendo. ¿Ya? Yeah. And questions and answers about clothes. Now. Yesterday we saw colors. ¿Ya? Yeah. ¿Did you remember? We. We saw this color too. What is the meaning of turquoise? Turquesa. Turquesa. What is the meaning of navy blue? Number fifteen. Azul, azul marino. Azul, azul marino. Azul marino. What is the meaning of neon green? Number eighteen. Neon green is neon. Verde. Ajá, verde neón se llama este color, miren, que no es ni tan oscuro ni, ni claro, ¿verdad? Verde neón. Now, please pay attention to this, this audio and read at the same time. And pay attention to the pronunciation. Now, the conversation is, it's a disaster. Pay attention, please. Unit 4. Let me see. 4. Page 23. Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Pay attention, please. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no, all our clothes are light blue. Here's the problem: it's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay. Did you put attention? Did you pay attention? Pusieron atención. Yes. Okay. Now, can you tell me what is the color of Pat's new blouse? And okay. what was the problem? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar estas preguntas para después porque le voy a explicar en este momento cuáles son los posesivos que aparecen en esta conversación. Right? Now. Vamos a dejar para después de esa explicación lo de la conversation. Vaya here. We have possessives. ¿Qué son los posesivos? Es algo que demuestra posesión, cuando yo digo, "Ah, eso es mío. Eso es tuyo. Eso es de ellos. Esto es nuestro." ¿Ya? Here we have possessive. Mine, it means mío, mía, míos, mías. Yours, tuyo, tuya, tuyas, tuyos, suyo, suyas, suya, suyas. Right? Vuestro, vuestros o vuestras, o de usted o de ustedes. His, Suyos, suyas, suyos, suyas o de él. His, de él. Hers. Suyos, suyas, suyos, suyas y de ella. Hers, es de ella. Now, ours. Significa el nuestro, la nuestra, los nuestros, de nosotros o de nosotras. El de ellos. Suyos, suyas, suyos, suyas, de ellos o de ellas. Now, here we have ad adjectives. ¿Cuáles son los adjetivos? Los adjetivos, vaya acá tenemos, miren, los adjetivos son el my. What is the meaning of my? Me. My significa me. What is the meaning of your? Tú. Tú. Significa tú, tú ya o usted, ¿verdad? Tú o usted o ustedes. ¿What is the meaning of his? Su, su de él. De él. El, el su de él. ¿What is the meaning of her? Su de, ella. Él. su de ella. El su de ella. ¿What is the meaning of our? Nuestro. 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 What is the meaning of their? De ellos. De ellos. El su de ellos. ¿Recuerdan que habíamos visto esta, esta parte? Sí. Ya. Yeah. Es el su de él, el his, el su de ella, el nuestro y el su de ellos. Por ejemplo, these are my socks. This is the example. These are his socks. But in this case, these are my socks. Estos son mis calcetines. These are your socks. These are his socks. Esos son los calcetines de él. De él, miren el his. It means de él. These are her socks. Estos son los calcetines de ella. Miren, her, de ella. O son sus calcetines en este caso, ¿verdad? Sus calcetines. Vaya bien. Aquí decimos: These are my socks. Estos son mis calcetines. These are your socks. Estos son sus, sus calcetines. These are his socks. Estos son sus calcetines. El su de él. Right? These are her socks. Estos son sus calcetines. Estoy hablando de ella, de los calcetines de ella. Now, these are our socks. Estos okay. son nuestros calcetines. And these are their socks. Estos son sus, los calcetines de ellos. Ya, okay. sus calcetines, pero cuando me refiero a ellos. Por ejemplo, yo tengo dos hermanos a la par y yo le digo a usted: These are their socks. Estos son sus calcetines. Está hablando de los calcetines de sus hermanos, porque los tiene a la par. Y los enseña que son de ellos, ¿right? Es el su de ellos. Now, tenemos, esos son los adjetivos, ¿ya? Que es, es el su de él, el, el su de ella y el mío, el my, me, me. Now, vamos con los pronouns. Los pronouns son estos que les puse acá, miren. Acá hay una leve diferencia. La diferencia es en el my. Aquí, como adjetivo, significa mi. Por ejemplo, my name is, my, mi nombre es, my name is. In this case, como un, un pronombre, aquí significa el mine, significa mío, mía, no, pero, míos o mías. ¿Me van a preguntar algo? No. Ok, now, mine, mine significa mío o mías, ¿ya? Yeah? For example, this cell phone, this cell phone is mine. Este teléfono es mío, mío, miren, this cell phone is mine, mine. Can you repeat after me, please? Mine, mine, mine. again, mine. 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 Yours. Wow. Yours. 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 El mm -hmm. yours es de usted. Miren, es lo que está acá. De tuyo, tuya, de usted o de ustedes. Yours. El his, de él. El hers, de mm -hmm. ella. El ours. Mm -hmm. Los de. nuestros, miren, los nuestros, de nosotros, de nosotras, las nuestras. En theirs es el su de ellos, ¿verdad? Y de ellos, de ellas. Acá la diferencia es que le agregamos la letra S. Miren, como adjetivo yo digo, eh, el, su, el su de ellos, por ejemplo. Este teléfono es de ellos. This cell phone okay. is theirs. Es de ellos, ¿verdad? Es suyo. Y si digo, this cell phone is theirs, ese teléfono es de ellos. De ellos. Ya les voy a dar ejemplos. Now, vamos con aquí. Esto vamos, es también muy importante. Por ejemplo, Pat's blouse. Aquí nosotros decimos, el teléfono de Pat's. Pat's is a name. Si decimos, el teléfono es de, de Pats, y en este caso dice, la blusa es de Pats, nosotros aquí en vez de ponerle D, se le pone esta apóstrofe y la letra S. Miren, apóstrofe y S. Eso significa D. Acá dice Pats, blouse. Significa la blusa de Pats. La blusa de Pat. El de es una apóstrofe y una letra S. Here, Julie's jeans. What is the meaning of Julie's jeans? Los jeans de Julie. Los jeans de Julie. Now, rex, the shirt ¿Qué significa la camiseta de Rex, as a question. Whose blouse is this? ¿De quién es esa blusa? ¿De quién es esta blusa? Whose, de quién. Whose significa de quién. Whose blouse is this? It's pats. Miren, es de pat. De pat. It's pats. De Pat. El de siempre va después del nombre. Así como acá, miren, Pat se llama la chica y le ponemos la apóstrofe y la S después. Now, whose jeans are these? ¿De quiénes son estos jeans? ¿De quiénes son estos jeans? They are Yulis. Yulis. Ellos son de Yulis. Right? Tell me. Solo una, una, una duda que tengo. En yes. ese caso que dice de quiénes son, ¿se refiere a un jeans, a un pantalón? ¿O se refiere a varios? Vaya, cuando son pantalones o jeans, siempre lo decimos en plural. Siempre va a ser plural, porque tiene dos piernas. Los pantalones y los jeans o inclusive el short. ¿Ya? Mm -hmm. Siempre decimos plural porque son dos piernas las que tiene. Entonces sí, aquí se refiere a un jeans, a uno, pero como tiene dos piernas, a siempre va a ser plural, a una pieza, right. Siempre va a ser plural porque tiene dos piernas, right? Por lo tanto, la respuesta siempre va a ser en plural. Siempre va a ser en plural. Yes. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Now. Here, we have some example. Vaya, acá miren en los posesivos, eso siempre se lo explico en español porque es más fácil comprenderlo así, right, cuando es grammar. Now, dice que un, un pronombre posesivo siempre reemplaza a un adjetivo posesivo. Vaya, pero acá les voy a explicar algo. Dice, ese es el posesivo adjetivo. Y el posesivo como pronombre. Si yo digo, This book is my book, not your book. Dice aquí, This book, ¿qué significa este libro, right? Si yo digo, Este libro es mi libro, no el tuyo. Este libro es mi libro, no el tuyo, ¿verdad? Que es muy redundante. Se escucha feo, ¿verdad? Porque suena repetitivo. Mire, sounds repetitive. Sounds repetitive. Está redundando en lo mismo, está repitiendo que, no es, que es suyo el libro, que no es de otra persona. Eh, no es lo mismo que digamos, que suene sounds more natural, que suene más natural. This book is mine. Este libro es mío. This book is mine. Este libro es mío, no es tuyo. O oh, no tuyo, not yours. No. ¿Ya? Yeah? This book is mine, not yours. Suena más natural. Y si yo digo, this book is mine, estoy afirmando que este libro es mío. Por lo tanto, ya no necesito ni decir tampoco esto, el not yours. A no ser que le pregunte a alguien, este es mi libro. Entonces usted le va a decir no, this book is mine, no, no yours. Ahí sí le puede decir este libro es mío, no es tuyo, ¿right? Pero con solo decir this book is mine, este libro es mío, ya no ya con eso queda, ¿verdad? Es más natural, sounds more natural. ¿ya? Okay. Yeah? now here we have some examples with possessive adjective, with my, my shirt. Is green. Mi camisa es. What color is green? Verde. 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 Your book is new. Su libro es nuevo. His pillow is soft. Pillow it means almohada. Su almohada es suave. Mm. El his de él, verdad, Estamos hablando de un hombre. His pillow is soft. Su almohada es suave. Her dog is small. El su de ella, ¿verdad? Su perro mm -hmm. es pequeño. Ya, yeah, her dog is small. Mm -hmm. Its bone is old. Ese hueso es viejo. Its bone is old. Ese hueso es viejo. Our, nuestro. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Your, your house is big. Su casa es grande. O la casa de ustedes es grande. Your house is big. Their, their car is slow. Su carro es lento. Aquí el de ir estamos hablando que es de ellos, el su de ellos. De ir car es slow, ¿ya? Decimos su carro es lento. Ahora, como como pronombre posesivo ya que ya decimos que somos los dueños, los propietarios, decimos mine, mine is mío, ¿verdad? Mío, mías, decimos. The shirt is mine. Esta camisa es mía. Es mía. The, the shirt is mine. The book is yours. El libro es. What? De ustedes. De usted o de ustedes. Acá ocupamos el de. De ustedes, de, de nosotros, de ellos. Right, dice, the book is yours. El libro es de ustedes. Now, his. The pillow is his. Dice, la almohada es de él, de él. Now, hers. The dog is hers. El perro es de, de. ella, de ella. Right. Aquí miren, aquí no lleva la S porque es el su de ella. Decimos su perro. Y en este caso decimos el perro es de ella. De él, de ella, de nosotros, de ellos. El de va aquí. Right. The parrot is his. The dog is hers. El perro es de ella. En este no usamos el it. We don't use its as a possessive pronoun. Aquí no, no existe el it como un. Un pronombre posesivo, right? Now, ours. De nosotros, ¿verdad? The bird is ours. El pájaro es de nosotros. The bird is ours. El pájaro es de nosotros. Now, the house is yours. The house is yours. La casa es. Es de ustedes. La casa es de ustedes. The house is yours. theirs. The car is theirs. Uy, está temblando otra vez. Let me see. Ah, ok, ya pasó. ¿Sintieron el temblor ahora? Súper yes. fuerte. Sí. sí. Ah, pues ahorita ya pasó. Ok, sí, fue muy fuerte. Ok. No, Mire, como siempre, no, lo, ¿no lo sintieron Muy algunos? Bien, ¿Sí, ok, the car is theirs. El carro es de ellos. De ellos. Now, questions. Pregúntenme, please. Teacher, y si yo quiero decir que algo es de un objeto, por ejemplo, uh -huh. eh, tengo un equipo de sonido y se, le, y se le cae el botón y digo, este botón es de. ¿Cómo digo ahí? Este botón es de quién? ¿De quién quiere del decir? Del equipo determinado de un objeto. De un objeto. Va, entonces. Uh -huh. This Bottom is of my CD, for example. My CD es de mi CD. Mire, mi mi CD. Porque no, no va a decir, decir del. No va a decir del equipo. Of uh -huh. my CD. Aquí puede, puede decir de, del equipo, pero como el, el equipo es suyo. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Okay. Yeah. This baron, this baron if of my CD. Este botón es de de mi CD. ¿Ya? Porque de quién es el CD? Es suyo, right Ok. ¿Ya? Yeah. Ok. More questions? Dudas. Todas las dudas que tengan, please. Esto. Para más fácil, no le dan caso a lo que diga aquí arriba. Vaya, esto fue un ejemplo igual. Para más fácil es, mine, decir, de este mío, ¿verdad? Mío, mías. El yours, de él. No, ¿cómo es? El yours. Eh, de usted o de ustedes. El yours significa de usted o de ustedes. El his, de él. El hers, de ella. Ours, de nosotros. Yours, de ustedes, de usted o de ustedes, igual que el de arriba, right? And theirs, de ellos, ¿ya? Yeah? Esa es la, la traducción para que les cueste menos, ¿ya? Yeah? Theirs. Tell me one example, please. Tell me one example using mine. Examples using mine. The notebook is mine. This notebook is mine. Este cuaderno es mío. Okay, one example using yours. Yours. Yours? This Your cell phone is yours. This cell phone is yours. Es de usted o de ustedes, ¿verdad? Ese teléfono es de usted o de ustedes. Using his. His. The pencil is. His. Pencil is. His. Este lápiz es de él, ¿verdad? His. Este lápiz es de él. His. Using hers. De ella, hers. Example, please. With hers. The new car is hers. The new car is hers. El carro nuevo es de ella, hers, de ella. Another, using ours. Using ours. ¿Ya? Ours. Nuestro. The TV is ours. Ok. The TV is ours. De nosotros, ¿verdad? The TV, el televisor es de nosotros. Miren, ours. De nosotros. Aquí se lo voy a poner en otro colorcito. Ours. Hears, yeah, his, yours, mine, and one example using theirs. The ellos using this one. The ellos theirs. Yes. Example, please. Using theirs. The house is theirs. The is. house is theirs. Entonces, ¿qué es? La casa es de ellos. De ellos. ¿Ya? ¿Está más claro o tienen dudas? No tengan pena de preguntar. Pregunten. ¿Ya? Questions? No, teacher. No, okay. Now, in this conversation, we use some possessive, like this one. Our, in, in the first one, great, our clothes are dry. Please repeat after me. Great. Great. This, great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Are dry. Are dry. Where, Where dry. is my new blouse? Where, Where is, is new my new blouse? new blouse? What color is it? What, what color, color is it? Is this? Color it's is? White. it's, it's white. white. It's white. White. Here, here's a light blue house. Is it yours? Is it yours? yours? No, it's not mine. No, it's, no, not, it's, not, it's not mine. mine. Wait. wait, wait, wait. Is it mine? Is it's it mine. mine? It's a disaster. It's a, it's disaster. a disaster. Oh, no. Oh no. oh no, all our clothes are light blue. Okay, here's the, problem. Here Here the problem. problem. It's these new blue jeans. It's, it's these new blue, 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 jeans. blue jeans. Whose jeans are they? Who's these are are they? Oh, they are mine, sorry. Oh they are, sorry, so sorry. oh, they are mine, sorry. Ok, excellent. Ok, in the first line, great, our clothes are dry. Aquí le dice, grandioso, dice, nuestra ropa está seca. Dry, it means seco. Nuestra, miren, our clothes. Nuestras ropas están secas. Le dice una a la otra. Where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? Where is my new blouse? What color is it? ¿Qué color es? Le dice. It's white. Es blanca. Uh -huh. Here's a light blue blouse. Is it yours? Aquí le dice. Aquí hay una blusa celeste light blue es celeste right here's a light blue blouse es suya le dice aquí hay una celeste es suya no it's not mine no no es mía miren no it's not mine no es mía espera le dice wait wait espera is it mine es mía it's a disaster es un desastre Oh, no, le dice, all our clothes are light blue. Toda nuestra ropa son celestes. Here's the problem. Aquí está el problema, le dice. Here, here's, aquí está. Here's the problem. Aquí está el problema. It's this new blue jeans. Es este blue jean nuevo. Azul, miren. Es un blue jeans, blue jeans azul nuevo. Le dice, who, whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? ¿De quién son estos jeans? Oh, they are mine, sorry. Lo mm. siento, son míos, le dice. Disculpa o oh, lo siento, sorry. Now, can you tell me what is the color of Pat's new blouse? ¿Cuál es el color de la nueva blusa de Pat? Mire, aquí está el D que les mencionaba en la en anterior. ¿ve? El D apóstrofe y mm -hmm. S. ¿Cuál white. es el color? White. It's white. Yes, it's white. Can you tell me what was the problem? ¿Cuál fue el problema? ¿Ya? Yeah. No, new blue things. Mm -hmm. But what happened? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema? La, la blusa de ella era, era blanca. ¿Qué pasó? ¿Por qué era se, un desastre? Se manchó con el nuevo el, el blue nuevo de este niño. Eso, el blue nuevo lo manchó todo. ¿Qué más? Ya. It happened that the new blouse. Or the new jeans, it happened that the new jeans stained, stained is manchar, stained all the clothes, manchó toda la ropa, and all the clothes, y toda la ropa, change the color, right, to light blue. Yes or no. Yes, yes, yes. Dice que it happened sucedió que el nuevo jeans manchó toda la ropa y yes. se cambió de color color celeste, right? Yes or no. Yes. 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 Do you have any question for this vocabulary? Yes. Great. Ok. Nice. Is everything is okay with this topic, possessives? Yes. Yes. Now, can you show, uh, show us uh, some colors? Me van a, a traer unas, unos colores, ¿verdad? Yes, volunteers, please, active your camera. Solo tenemos tres minutos, activen sus cámaras, please. Y alguien enséñeme sus colores, please volunteer. Aquí solo una pregunta, yo tal te... vez. Yes, tell me. Con eso que estamos viendo ahorita esa presentación, yeah. ¿y usted puso de qué new jeans están se mancharon la, la ropa? Yes. Y para no decir de un solo y todas las ropas cambió, Podríamos decir it and it changed the color. Yes, it changed the color. Okay. Is okay. Now. OK. Volunteers. Alguien que me enseñe sus colores. Solo tenemos tres minutos. Alguien sí, eh, puso tigera. colores. Yes, tell sí. me. Show us. Muéstrenos. Ok. Se ven todos. Se ven todos sus caritas. Y eso yes. no. No, ok. Vaya, vean sus, sus. Ok, hoy sí se ven todos sus caritas. No con la cámara, se ven todos. Yes, teacher. Yes, como no me, no me muestran colores, vamos a hacer otra técnica. Please, Fátima, ask Edwin, what color is, is... Is his shirt. ¿Qué color es su camiseta? Active su cámara, Edwin. Todos activen su cámara. Ok, Fátima. Pregúntele a, a Edwin cuál es el color de su camiseta. Mm -hmm. Edwin, ¿cuál es tu color? T what color is your your t-shirt? Yes. What color is your t-shirt? My t-shirt is blue. It's blue. Now, we ask the same question to, let me see, to Cesar. Cesar, Cesar. Yes. What color is your t-shirt? No. Es así la pregunta. ¿Lo alcanza a ver? No. Ok. Sería: ¿What color is your teacher? shirt ¿What color is your teacher? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi color, teacher, es. What, ¿What color is your teacher? Mi teacher es Black Green. Es Black Green, ok, excelente. Now, um, let me see. Delmira, asks to Paola about her blouse. Ok, Paola, what color is your t-shirt? Your blouse, porque aquí veo que es una blusa, right? Okay. What color is your blouse? Yeah. What color is your blouse, Paola? My, my blouse is color white blue. Is light blue celeste? Yes. Okay, and then my blouse is light blue. Oh it's light blue. Okay, excelente. Now, delmira, ask to Lilian. can you see Lilian? Can you show us your your what color is your clothes, Lilian? No le veo su ropa. Okay. Okay, delmira, ask to Lilian, please. Lilian, what color is your flow? My color is pink. Ahí va, entonces ahí va a decir, porque ahí le dice usted mi color es rosado, entonces solo puede decir, it's pink. O oh, my blouse ah, is it's pink. pink. Yeah, it's, it's, pink. It's, pink. it's pink. It's pink, yeah. Excelente. Now, let me see César, as tú? let me see, as tú, Manuel. ¿Qué Manuel. ¿Qué Manuel? Good evening Manuel. Good evening. Uh, what color is your t-shirt? It's uh, green. Green. Okay Manuel, ask me please. Ask me about my blouse. What color is your blouse? Okay, my blouse is my blouse has has two colors, black and white. Yeah, this is my blouse, black and white. And yeah. then thanks for asking me. Okay. Perfect. Do you have any questions for this part? Hasta aquí llegamos con esta clase. ¿Alguna pregunta? No. no. And then tomorrow we will continue. Eh, eh, métanse en la plataforma siempre para escuchar las clases que están ahí, right? Right, right and remember that if you have any questions please write me in my in my cell phone or in the group yeah me pueden escribir si tienen dudas para aclararselas right and thanks for coming and bye. have a nice night see you tomorrow see you tomorrow bye bye see you tomorrow, see you tomorrow. See you tomorrow. bye bye good bye. night